child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien chicos y bueno, bienvenidos un día más a Bestial Clan, vuestro clan favorito de Pubs Thumping. Yo soy el Mota, vuestro comentarista favorito de Bestial Clan, o no, quién sabe, nunca se sabe, como digo siempre. Madre mía chicos, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 2 un día más, mi juego preferido, como digo siempre. Aquí os traemos de fondo una 113 Gunstreak con la MP7 en el mapa de Overflow, que la verdad es que es un mapa que a mucha gente no le suele gustar, pero que a mí me parece bastante buen mapa. Bueno, todo dependiendo de los modos de juego en los que estemos jugando, pero la verdad es que no me parece tan mal mapa como lo pone la gente. Bueno chicos, estamos en el modo de juego de multiequipo en punto caliente y nuestro jugador de hoy es Bestial Soldier. Saludos para este cabronazo, chavales. Y bueno, pues nada chicos, vamos a traer un temilla hoy de fondo, o al menos querría yo traer ese tema de fondo, que es sobre los hacks en Call of Duty. Sí, me parece buen tema para hablar porque no sé tampoco qué traeros, ahora mismo no tengo buenas ideas para un comentario, así que ¿qué tal los temas de hacks en Call of Duty, no? Vale, chicos, el primer tema es que hace poco ya ha estado hackeado Black Ops 2 otra vez. ¿Por qué? No lo sabemos, no sé qué coño quiere hacer la gente con este juego, pero ya como va siendo tan viejete, porque ya va a hacer 4 años Call of Duty Black Ops 2, pues parece ser que la gente se lo quiere cargar como Warfare 2 o Warfare 3, ¿sabes? No lo sé. Bueno, que tampoco están tan rotos porque yo sigo jugando, pero algunos hacks que te encuentras y la verdad es que te enfadas bastante. Pues eso es lo que quieren hacer con Call of Duty Black Ops 2. También lo quieren joder los malditos hackers, que no sé qué obtienen de beneficio haciendo hacks a un juego y jodiendo un juego que ha tenido tanto nombre y ha tenido tanto pasado, ¿no? Y sigue la gente jugando, es un presente y pasado constante, aunque Old-Gen mucha gente la está dejando de lado, pero yo aquí estamos forever in Old-Gen. Pero es eso, ¿no? No sé lo que gana la gente haciendo hacks y metiéndolos en este juego, porque sinceramente, si todavía te diesen, yo qué sé, te doy 10.000 pavos si hackeas Black Ops 2. Hombre, pues yo también lo hackeo, vaya vendido soy. No, hombre, tampoco es eso, ¿no? Me parece un juego que ha tenido mucho nombre como para joderlo, ¿no? Y no sé, sinceramente es mi opinión. Pero los hacks en los nuevos juegos, en las nuevas generaciones como PlayStation 4, en la que hemos visto en Black Ops 3 algún hack de aimbot y cosas así, que hostia, pues jode un poquito, ¿no? Que ya haya hacks en Call of Duty Black Ops 3, por ejemplo, que es un juego que ha salido hace nada y ya hemos visto algunos casos de hacks, ¿no? Y eso, creas que no, fastidia bastante al usuario de este juego que no le gustan los hacks, debido a que si juegas con hacks es como que tienes una ventaja extra frente a los demás jugadores, y entonces yo como jugador que no uso hacks me siento como infravalorado por los jugadores que tienen hacks, porque no me podría sacar las mismas partidas sin hacks que con hacks, ¿no? Si te pones hacks de, yo que sé, inmortalidad, de invisible, de cualquier cosa, ¿no chicos? Pues yo creo que, claro, tienen un plus extra en su partida para sacarse la partida, y que además a lo mejor Treyarch ni sea notificado de que esta partida ha sido hackeada y el hacker se vaya de rositas, y eso a mí me parece sinceramente mal. Así que chicos, mucha gente no sabe esto, debéis denunciar siempre a los hackers, ¿no? Hay una opción dentro del menú de Call of Duty que es denunciar a un jugador, pues siempre que os encontréis a un hacker en una partida pública, pues denunciarle, sinceramente. Si lo hace en una partida privada y eso, pues no pasa nada, ¿no? Porque realmente eso no cuenta para los marcadores. Pero si os lo encontráis en una partida pública, denunciarlo, ¿vale? Denunciarlo a Treyarch, porque es que la verdad, si no, los juegos se joden desde un principio como
Black Ops 3 ha habido algunos casos, obviamente no es todos los días, aunque ya está un poquito roto Black Ops 3 en plan... Está teniendo muchos problemas en cuanto a la jugabilidad y todo eso. Pero bueno, eso será otro tema. Yo estoy hablando de los hackers y es eso. Denunciarlos y ya está. Y cuantos más lo notifiquen a Treyarch de que está viendo hackers y de las personas que son, pues Treyarch se va a tirar más los baneos. Call of Duty, Activision, todos se van a tirar los baneos así como fichitas. Pim pam, pim pam, pim pam. Y ya está, será lo mejor para la comunidad. La comunidad, he visto, madre mía. La comunidad de Call of Duty, ¿vale? Y así y estaremos todos más felices y contentos los que no apoyemos el uso de hacks en partidas públicas. Así que nada, chavales, darme vuestra opinión en los comentarios sobre los hacks, que os parecen, si divertidos, que no digo que no sean divertidos, que la verdad es que hacen gracia, un poco gusta y mucho cansa, te puedes ir a hacerlo a partidas privadas si quieres, no tengo ningún problema, pero no los uses en públicas para joder a los demás. O si estáis totalmente en contra de los hacks, pues ponerme todo por eso en la sección de comentarios, que para algo está. Y nada, chicos, pasaros por el canal de Soldier, que lo tendréis en la descripción. También suscribiros a Bestia del Clan y darle un buen like a este vídeo. Y mi canal está ahí, mi canal y mi canal secundario en la descripción. Así que nada, chavales, si queréis pasar un buen rato, pasaros por el canal de Soldier y por el mío. Y nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Venga, hasta luego.